tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Buenas noches, esto es Ultimátum Noticias y voy a compartirle su servidor Ahmed Samayoa Arce los últimos acontecimientos ocurridos en nuestra entidad. Y voy directo a la información. Pues sigue siendo un peligro para los usuarios la vía de cuota San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo. Ocurrieron en las últimas horas dos accidentes a causa de la mala señalización de la obra que se está realizando. Esto es, a esta mañana, dos accidentes a primera hora, pero en diferentes puntos de esta supercarretera, mal llamada supercarretera Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas. El primer percance ocurrió al filo de las 4 de la mañana, a la altura del kilómetro 8, y en él estuvieron involucrados un vehículo marca Ford, el cual impactó por alcance a una camioneta marca Nissan tipo Frontier. Este choque entre particulares se dio por un señalamiento que fue dejado mal colocado dentro de la carretera y al carecer del reflejante adecuado provocó que los vehículos colisionaran al tratar de esquivarlo. El segundo accidente se registró con escasos minutos de diferencia a la altura del kilómetro 17 y en este únicamente se vio involucrado un vehículo del servicio público en la modalidad de taxi con un número económico SCP-CC-029016 de la ruta Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, el cual chocó también contra un señalamiento. Cabe señalar que el segundo accidente también fue ocasionado por la señalización mal colocada dentro de la cinta rodante y al igual que el del kilómetro 8, carece de material reflejante, por lo que el taxista no vio y terminó incrustándose en él. Urge que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y CAPUFE se responsabilicen del funcionamiento de la autopista, toda vez que la empresa concesionaria de autopistas del sureste, SADCB, del grupo español Aldesa, le importa un comino la seguridad y la vida de los automovilistas que transitan en dicha carretera con rampas de la muerte. Ahí están las imágenes de estos accidentes que han ocurrido en las últimas horas. Por otro lado, quiero anunciarles que estuvo en Ultimátum en una entrevista Juan Oscar Trinidad Palacios e hizo pronunciamientos muy importantes. Dijo, existe absoluto respeto, un respeto de muchas veces que se ha malentendido porque el respeto no quiere decir ausencia de colaboración, no quiere decir un pleito constante entre poderes. Esto lo sostuvo en relación a la relación que existe entre el jefe del Poder Ejecutivo, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, y el Poder Judicial a cargo de Juan Oscar Trinidad Palacios. A su vez dijo que el derecho a la vida es lo más importante. También habló de la interrupción por la pandemia, el cierre de algunos juzgados del tribunal. Veamos lo que nos dijo en nuestro estudio. ¿Nos puede decir cómo es la relación del jefe del Poder Ejecutivo, el gobernador Rutilio Escandón, con el Poder Judicial? Es un poder donde ya transitó y pues que entiende, nos queda claro perfectamente cómo es la política de la aplicación de justicia. De entrada le digo que de absoluto respeto, ¿no? Ahora, respeto, porque muchas veces se malentienden las cosas. Respeto no quiere decir ausencia de colaboración. Respeto no quiere decir un pleito constante entre poderes. Eso no es. Lo que nos inspira en esto, y ese es el pacto republicano, es precisamente la respetuosa colaboración de poderes. No quiere decir que yo esté peleado con el presidente del Poder Legislativo. Ellos hacen las leyes, yo hago que se cumplan. No sé si me explico. Sí, claro. ¿No? El Ejecutivo, bueno, tiene otras funciones, ¿no? En fin, pero en ese ámbito, y esa es una demostración de la Mesa de Seguridad y la Mesa de Reconciliación, así como aplicamos la ley, ¿no? Así como compartimos las experiencias cotidianamente para la cuestión de darle tranquilidad, el tema tan importante, darle tranquilidad al pueblo de Chiapas, también compartimos la reconciliación entre los chiapanecos, que es, bueno, la excarcelación de algunos compas o algunas compitas, ¿no? Que ya cumplen con ciertos requisitos que la misma ley marca y que colegiadamente se vota, ¿eh? Este es un espacio, llevamos año y medio, de hecho, en esta
crisis mundial, no es ni estatal ni nacional, es mundial, con sus crestas, sus picos, ¿no?, sus altos, sus bajos. Pero en aquel mes de marzo, el 18 de marzo, recuerdo que emitimos el primer acuerdo del Consejo de la Judicatura, que está sustentado, don Alejandro, mi querido Med, sí, que está sustentado en un resolutivo del Consejo Nacional de Salud y el Consejo Estatal. Yo les quiero comentar que me apena muchísimo, yo sé lo que significa tener detenido un juicio que es tan esperado, a veces un divorcio, a veces un asunto de carácter civil, a veces un juicio intestado, a veces, pero es más importante la vida. Claro. ¿Qué es lo que no paramos nunca? El asunto penal, porque eso es exponer a la sociedad. Si nosotros nos detenemos con eso, los juzgados penales, los juzgados de oralidad penal, sobre todo, no tanto los tradicionales, los de oralidad penal, estuvieron abiertos al servicio de la sociedad, al servicio de la ciudadanía, permanentemente, porque no podemos parar el orden judicial. Bueno, pues son las declaraciones del presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Óscar Trinidad Palacios. En otras noticias, las mujeres siempre nos han demostrado que son trabajadoras, responsables y comprometidas con la familia, dijo este día el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en el municipio indígena de Huistán, en el arranque de la entrega de proyectos de huertos familiares, comunitarios y enseres domésticos 2021. Esto fue lo que pronunció el mandatario estatal. Hoy se están beneficiando más de 24 mil mujeres de todos los 125 municipios de Chiapas. Entonces, estos son trabajos, inversiones para el crecimiento, el porvenir de los pueblos. Y las mujeres siempre nos han demostrado que son trabajadoras, responsables, comprometidas con la familia. Y es por eso que en mi gobierno hemos realizado acciones para que la alimentación no falte en todos los pueblos de Chiapas. Bueno, vamos ahora a la Perla del Soconusco. Así luce, si podemos llamarle de esta manera, el centro de Tapachula, con la presencia de haitianos que se han apoderado de la plaza central. Los ciudadanos de aquel municipio fronterizo, muy importante en nuestra entidad, se quedan en casa atónitos. Vea usted por qué. En otras noticias, enésimo otro asalto a un cuentaviente en la capital chiapaneca ocurrió sobre la carretera Chicoacet. La víctima, un empresario, después de ser despojado de 300 mil pesos, se introdujo a una farmacia del ahorro para salvaguardar su integridad. Esta es la nota de nuestro reportero policiaco Mayorga. Adelante. Estamos sobre la carretera a Chicoacén o Boulevard Laguitos, en el que pues hace unos minutos se reportó el asalto a un cuentaviente, a un empresario, el cual fue despojado de la cantidad aproximada a los 300 mil pesos en efectivo. Como puedes ver, ya hay una fuerte movilización policiaca en este punto para tomar conocimiento. Indican que el afectado pues ingresó a esta farmacia del ahorro para resguardarse de los asaltantes. Te repito, fue despojado de una cantidad aproximada a los 300 mil pesos en efectivo que retiró hace algunos minutos en alguna sucursal bancaria de la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez. Pero también en nuestra capital chiapaneca ocurrió un lamentable suceso. Una mujer
muere atropellada por un vehículo en la salida de Tuxtla Gutiérrez hacia Chiapa de Corzo, a la altura de Plaza Ámbar. Este es el reporte también de nuestro reportero Mayorga. Estamos sobre la carretera Tuxtla Chiapa de Corzo. Bueno, nosotros nos encontramos sobre el sentido de poniente a oriente, a la altura de la Plaza Ámbar Fashion Mall. Se registró un accidente de tránsito, lamentablemente cobró la vida de una mujer de aproximadamente 50 años de edad, la cual pues intentaba cruzar la carretera al momento de ser impactada por este vehículo marca Chevrolet tipo Onix, con placas de circulación de LN673C. El responsable de este percance, que cobró la vida de una mujer de aproximadamente 50 años de edad, se encuentra ya detenido por las autoridades. Como puedes ver, la zona pues ya fue acordonada por los mismos para evitar algún otro percance y también que algunos de los automovilistas provocaran algún otro accidente, debido a que pues la curiosidad es muy fuerte ante este tipo de situaciones. Regresamos a Tapachula. Fíjese, en menos de 12 horas fueron robados dos vehículos. El primero, enfrente del hospital del Issste, ubicado en el fraccionamiento Guadalupe. Su propietario relató que estacionó su unidad Chevrolet Spark color celeste, modelo 2005, con placas de circulación de Chiapas NZ235A. Por otro lado, los amigos del ajeno se llevaron también un Zuru color azul 2001 con placas de circulación DNC-43020. Ambos hechos ocurrieron en Tapachula. En menos de 7 horas fueron llevados ambos vehículos, según denunciaron ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. Debe pronunciarse que el último carro robado fue en pleno centro de Tapachula. Noticiero de esta noche con una historia que es para Ripley. ¿Qué le parece? El personal sindicalizado del sistema DIF municipal de Tapachula, no obstante a que no laboró cerca de un año por los cuidados de la pandemia, por los cuidados que exigieron los protocolos de la Secretaría de Salud, ahora están exigiendo bonos de productividad. ¿Qué le parece? De veras que es para Ripley. No trabajaron, cobraron las quincenas puntualmente y ahora resulta que quieren que les paguen bonos. Así concluimos el noticiero de esta noche. Buenas noches. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.